Un emotivo reencuentro tuvieron el cuerpo técnico, jugadores, ex dirigentes del Deportivo Arauco de Osorno junto a las autoridades y periodistas deportivos que el año 2001 festejaron el título nacional del fútbol amateur y la participación de los araucanos del año 2002 en el Campeonato Sudamericano en Uruguay. La convivencia en la que hubo presencia de sus familias se realizó en el Salón de Actos del Hotel Deportivo de la Villa Olímpica, organizada por los ex jugadores Javier Vera y Luis Alejandro Barrientos, entre otros. Queríamos conmemorar los 15 años de la obtención del título de Chile. Hoy día lo estamos haciendo y nos sentimos muy contentos. Ahora lograron reunir a todos los jugadores. ¿Qué pasó ahí? Sí, la verdad que prácticamente tenemos al 100% el plantel y cuerpo técnico. Por motivos puntuales no tuvimos la presencia aquí de Fernando Aguilarijo y Gerardo Parra. ¿Pero qué ha significado este momento? Alegría. De mucha alegría, fue un logro muy importante para el deporte de Osorno, para el deporte amateur de Osorno, el cual nos enorgullece haber pertenecido al Club Deportivo Arauco. Partimos grandes vivencias, conseguimos lindos logros para la ciudad, siempre grato. Considero que soy un afortunado de estar aquí y bueno, muy contento por haber organizado esto. Encontramos apoyo de todos y estuvimos acompañados de grandes invitados que siempre estuvieron con nosotros. Su entrenador era Fernando Aguilar Catalán, quien recordó que el plantel del Arauco se comenzó a estructurar el año 1996. De allí en adelante fue 7 veces campeón de Osorno en forma consecutiva, 3 veces campeón regional, 2 veces campeón interregional y una vez campeón de Chile 2001 y una vez vicecampeón de Chile, más representante de Chile en 2002 en el Campeonato Sudamericano de Fútbol del Interior Amateur. Ver a aquellos jóvenes que hace 15 años atrás tenían 20, 25, 28 años y ahora ya hombres de más de 40. Es emocionante porque había muchos a los cuales no había visto y saber que siguen tan vigentes pese a su edad. Y sobre todo siendo buenas personas y grandes amigos entre ellos. Entre sus figuras estaban también el ex arquero mundialista juvenil de 1987 y ex provincial Osorno, Gerard Reicher. Me invitaron a participar y una de las condiciones que personalmente puse era que quería que fuera algo serio, que fuera algo de verdad y la verdad que me sorprendí al poquito tiempo de estar entrenando y preparándome, de que efectivamente habían muchas personas que tenían el interés, los deseos y el sueño de poder lograr algún hito importante a nivel amateur. Los jugadores del Deportivo Arauco, campeón de Chile 2001, agradecieron y reconocieron a ex autoridades, a medios de comunicación y a quienes les apoyaron para lograr este gran título nacional. El Club Deportivo Arauco ha sido el único equipo osornino que ha salido campeón nacional amateur, y en mi gestión tuvo un apoyo que le dábamos al deporte en general, y gracias a según quienes están aquí celebrando, fue un apoyo importante junto con Emeterio Carrillo, que era jefe de deporte. Entonces uno se siente bien, confortable y halagado porque me alegró mucho que hace 15, 16 años que hoy día estén celebrando, digamos, este triunfo de aquella época. Los concejales Emeterio Carrillo y Carlos Vargas cumplían diversas labores en ese entonces. Sí, mire, creo que ha sido un momento muy especial en el cual hemos podido compartir y recordar un hecho histórico deportivo que le dio mucho mérito a nuestra ciudad, ya que Osorno logra ser campeón nacional de fútbol amateur en nuestro estadio, en el Parque Shock, y creo que es bueno que después de 15 años podamos volvernos a reunir, a juntarnos y recordar un momento que fue tan feliz, tan alegre para el deporte local. Ha sido muy bonito verles juntos, reunidos como, no solo como jugadores, sino que como personas. Muchos estuvieron con su familia, esposa, con sus hijos también. Los felicito de verdad en nombre de la comunidad deportiva por un logro que no vamos a olvidar tan fácilmente. Y ojalá que vengan otros importantes, tal cual lo hizo Arauco ya hace 15 años.
El Deportivo Arauco había sido campeón regional amateur los años 1984 y 1994. Y entre 1996 y el 2002 fue varias veces campeón provincial, campeón regional, una vez campeón de Chile, obteniendo el legítimo derecho a participar en el Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones de Chile de Fútbol Amateur en el año 2002 en Uruguay.